Hola amigos de ChachiGuitar. Hola chachis, ¿qué tal estáis? Como veis, hoy tenemos un pequeño pique, duelo guitarrístico. Lo que en inglés yo creo que se llama pregunta y respuesta. ¿Cómo se coño sería en inglés? Answer... Answer question? Question answer? Answer the question? Answer the question. Pues más o menos los guitarristas yo creo que nos gusta tener ese tipo de rivalidad de quién toca más, quién toca menos, y es lo que estamos haciendo aquí. Y como la mayoría de veces el entorno donde más cómodo nos movemos es en el blues, además mola mucho, pues estamos tocando sobre un pequeño blues, shuffle, el lalo. Principalmente nos movemos en esta posición de la pentatónica. No nos lo vamos a complicar, tiramos de pentatónica todo. Y que sean frases sencillas, porque lo que vamos a intentar conseguir no es esto de quién tiene... virtuosismo ahí a saco, no. Quién tiene la picha más larga, no. La idea es tener estilazo, blusero, e intentar sonar... La idea es, si el otro tiene una frase, voy a intentar continuarla en un contexto musical parecido y continuarla y mejorarla o rebatir de alguna manera lo que está haciendo y no de repente empezar a hacer locuras, que tenga todo un fluir, y eso es lo que vamos. Hay bastantes ideas que se pueden tomar para tener este tipo de duelos, como por ejemplo la primera, si el que inicia tira con una frase, pues fijarte, tener oído, o directamente mirar y decir, sé por dónde vas, chaval, a mí no me vacilas, si puedo hacer exactamente lo mismo que tú. Y tiras igual. Y si acaso, pues acabas de forma diferente. Diciendo, mira, que he mirado un montón más guay. A mí me da ideas, digo, pues acabar diferente. Pues voy a empezar igual, pero acabo diferente. Y como esto ya se está repitiendo demasiado, digo, venga, te he pillado, hago lo mismo, pero al final voy a acabar de otra manera. Meto el mismo inicio y luego un poco de hendrixeo en el patrón este. No está mal, me sigue. Y tanto, la cosa es, estamos repitiendo todo el tiempo el mismo inicio y a partir de ahí ya construimos una idea. Yo creo que esto es una buena manera de empezar. Luego, ¿cómo rebatir uno al otro? Pues otra idea que se suele repetir bastante es que uno sube a más agudo y otro tira para abajo. Por ejemplo, voy a tirar para abajo. Cambiando de posición, ¿eh? Se ha desplazado aquí a la cuarta posición pentatónica. Así que si él tira para abajo, pues yo voy a tirar hacia más grave. Cuarta posición pentatónica, si tenéis dudas, tenemos un cursillo muy bajo sobre pentatónicas, control pentatónico, que podéis ver en nuestra web. La idea es, uno sube y otro baja. ¿Qué más armas tenemos para desarrollar este pequeño pique de pregunta y respuesta? Por ejemplo, que uno tiene una frase y el otro inicie en la nota que ha acabado o el final de frase, como para que todo sea más musical, cojo tu última idea o tu última nota y ahora la continúo. Voy a acabar ahí. O directamente poder empezar en las últimas notas que ha hecho. Él se ha hecho algo como... pues yo hago... así es como tomo el hilo de lo que ha soltado él para continuar y que no se cree una diferencia muy gorda y decir, te tengo pillado y puedo hacer lo mismo que tú, sé perfectamente todo lo que estás haciendo. Esto sería otra idea posible, que es hacer lo mismo, pero en otra octava, y el resultado es bastante molón, porque queda muy sensación de pique, así que sí que hay una pregunta-respuesta de... Eso es un clasicazo del blues, el imitar tal cual. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado es que hay que tener un poco de respeto. Sería la ley básica, no pisarse, si estamos durando unos compases determinados, no pisar al otro, ahí ya has perdido, te has salido del campeonato de ver quién es el más vacilón, porque no has respetado, esto es un poco como la ley de la calle, los grafiteros se respetan, los guitarristas nos respetamos, no pises al otro, si estamos a 4 compases, un bucle entero de... un poco de calma, que no se te vea el ansia de decir ya voy yo y te piso por encima. Si no, no eres un buen pandillero del blues. Si duras dos compases, pues dos compases. Es que además musicalmente luego queda mal. Claro, tienes que contener. Tienes que ver a qué está jugando y sobre todo si el otro te deja hueco, porque por ejemplo en esta sí que estaríamos acortando si hace... Pues ahí ya te puedes meter tú, no tienes que esperar que vaya todo el bucle. Si no, un poco ya mal andamos, no... Es como en el boxeo que te peguen una patada en los huevos, no vendría a cuento. Esto ya no es de caballeros pisarse en los compases. Pues nada muchachos, espero que os haya gustado el vídeo y que si tenéis un colega con el que picaros al blues, pues es bastante guay y sobre todo te ayuda a mejorar, porque siempre tocando con alguien te vas a fijar en lo que hace él y el otro se va a fijar y vais a saber lo que hace uno mal, lo que hace otro bien, y yo creo que es de bastante ayuda. Y si además de eso necesitáis algo más de ayuda por el blues, tenéis que saber que en nuestra web tenemos un curso dedicado al estilo y a un poco ver los patrones, ayudas para improvisar, frases clásicas y también un montón de cosas de arpegios y ideas que se pueden utilizar sobre el blues. Y nada, espero que os divirtáis. Nosotros vamos a seguir tocando un ratillo.